Estamos en el procedimiento de hacer las empanadas bayunas con masa de chiquichoqui. Tenemos la masa, aquí tenemos el guiso. El guiso se compone de papa, carne y aliños. Aliños naturales como la cebolla, como pimentón, carne de res, carne de res. Aquí usan un especial, que es la milanesa, con guiso caliente. No la podríamos armar, entonces se hace un día anterior. Tratamos de que sea la misma cantidad. Bueno, este es maíz trillado. Lleva un proceso de fermentación de más o menos unos de 4 a 5 días. Luego se muele. De allí esa harina se cocina y de allí sale la masa de chiquichoque. Y luego viene el masado, que es el que le da ya el término para trabajarla. La armo con la mano, no tengo ningún molde, porque es una empanada tradicional. El truco lo lleva la masa, la legítima masa de chiquichoque. Bueno, aquí tenemos las empanadas en esta bandeja, hago 40, 45 unidades. Bueno, aquí ya tenemos los aborrajados. Aquí tenemos masa en diferentes formas. Nos queda una masa suave, no nos queda tan grumosa. Pero este es plátano, guayabo, maduro, en un punto ni muy maduro ni muy pintón. Tenemos una masita, una vez freído, se deja reposar y se muele. Este es un pataconero, le hacemos un poco de presión. Tenemos aquí esta maceta, le colocamos el queso, queso doble crema, lo enrollamos, armamos aquí. Y aquí ya tenemos el aborrajado. Por acá tenemos la harina donde se hace el aborrajado. Cubrimos muy bien. Vamos a hacer una marranita con plátano, el mismo plátano del aborrajado. También se puede hacer con plátano agridulce, quiere decir entre verde y maduro, ni muy maduro ni muy verde. Aquí lo hacemos con plátano maduro, más o menos el mismo proceso de el aborrajado. Le vamos a cambiar el queso por el chicharrón. Estos son chicharrones, se pica el chicharrón, si se sofríe que no quede grasoso, sino más bien seco. Envolvemos aquí, tenemos la marranita, pasamos por la harina, luego pasamos a freírla por la rapidez, porque pues esto en una leña, en una estufa eléctrica, pues no tendríamos cuando se calentaran esos aceites. Este horno más o menos es lo que tiene la fritanga, unos 32 años. Semanal están trayendo la leña. Debe ser una leña seca y pues se busca, pues con el conocimiento que se tiene, no se debe consumir cualquier tipo de leña de cualquier árbol, ¿no? Hay árboles que no dan candela, no echan candela. Aquí no preferimos el singla, que trae mucha singla, no, es muy bueno el árbol de guayaba, el naranjo, eucalipto. La carne es brazo de cerdo, se pica, se aliña en una máquina que tenemos para el sistema del embutido, pasa al ahumado también. Aquí hacemos un análisis del aceite, vemos que está en el punto ideal. Damos la marranita, echamos el aborrajado, las empanadas. Nos encantan las carnes, los chorizos, las empanadas se venden gran cantidad, ¿no? Los aborrajados, no, es que es todo. Primero que todo, y el ingrediente que lo hace rico, delicioso, todo es el amor con lo que se preparan con mucho cariño.